Entonces van a comenzar a sentarse en un cruce simple de piernas, el que más les acomode. Van a comenzar a cerrar sus ojos y vas a respirar muy profundo, vas a inhalar por nariz y exhalar por nariz, visualizando cómo las toxinas salen en la exhalación, hacia afuera las toxinas. Inhala y exhala toxinas, inhala aire nuevo, exhala toxinas, saca todo lo malo, saca todo lo viejo, que no se quede adentro, boten, boten con la exhalación, usen la respiración, se usa para todo, es fundamental para tantas cosas, así que vayan, vayan botando, vayan generando nuevas energías dentro de su cuerpo energético, su cuerpo físico, generen algo nuevo. Un espacio nuevo, están en otra onda, acaban de entrar a una clase de yoga, así que todas las preocupaciones y todo ese tipo de cosas para afuera, concéntrense en ustedes mismos, en qué sienten, en todo eso. Y el Sankalpo, a propósito de tu práctica, dice: la zona de confort no es tu lugar seguro, aunque parezca. La zona de confort no es tu lugar seguro, aunque parezca. Bien, lleva tus hombros hacia atrás y abajo, expande el pecho, relaja tus brazos y tus piernas. Tu tronco activo y tu columna se proyecta hacia el cielo, desde la coronilla, una misma línea. Sigue concentrándote en tu respiración, que cada vez es más larga. Pero trata de que sea orgánica, que no sea forzada, que no te cueste respirar. Si te cuesta, inhalas un poquitito menos y exhalas un poquitito menos y de a poquito se va a ir ampliando esa capacidad pulmonar. No requiere de esfuerzo ni de concentración específica. Es algo orgánico. Respira, concéntrate en cuánto dura tu inhalación y en cuánto dura tu exhalación. Observa. Inhala profundo, exhalando vas a hacer Atman Yali Mudra, tus dedos pulgares sobre el esternón, y para dar inicio a esta práctica cantamos tres veces Om. Vacía tus pulmones, ahora los llenas. Exhalar, vas inclinando tu frente hacia tus manos, invocando tus maestros, a tus seres, tu energía, para que te acompañen durante esta práctica. Baja las manos y abre los ojos. Muy bien. Entonces van a comenzar inhalando, vas a mirar hacia el cielo, estirando la parte anterior de tu cuello, así. Y exhalando, lleva el mentón hacia el pecho, estirando la parte posterior. Repite, inhalando, arriba. Y exhalando, abajo. Repite, recuerda que cuando vayas hacia arriba no se colapsen las cervicales, sino que se estiran una diagonal. Exhala, bajas y haces un movimiento más. Y con la exhalación terminas abajo.
Vuelve al centro, inhala, eleva brazo derecho al cielo y exhalando lleva mano hacia la oreja izquierda e inclinas tu cabeza a la derecha. Si quieres profundizar en la postura, tu mano izquierda la apoyas a un paso del cuerpo y se siente un poquitito más el estiramiento lateral. Inhala. Y exhalando, desarmas. Inhala, eleva brazo izquierdo al cielo. Y exhalando, inclinas hacia la izquierda tu cabeza. Recuerda si quieres profundizar. No es necesario, el hecho de ya estar acá, ya está haciendo el estiramiento, estás activando el cuello. Esto es solo por si quieres ir más allá. Inhala. Y exhalas. Bien, movimientos de hombros hacia adelante. Lento, grande, exagerado el movimiento. Estás movilizando articulaciones. Y cambia el sentido, vas hacia atrás, respiración libre. Pero larga y profunda. Muy bien, vamos con extensión y flexión de columna, movilizando esta zona. Inhala, extensión, abres tu pecho, hombros hacia atrás, mirada hacia el cielo. Exhala, flexionas tu columna. Inhala, extiende. Exhala, curvas hacia atrás, empuja, exagera el movimiento. Repite, inhala. Y exhalas. Muy bien. Estiras piernas hacia adelante. Movilizas rodilla, rodilla y mover, mover, mover. Súper. Y vas con movimiento articular de muñecas y de tobillos. Hacia el otro lado. Muy bien. Sentir ahí esas partes pequeñas de tu cuerpo. Y detienes el movimiento. Te pones de pie. Vamos con los saludos al sol. 5A, 2B. Miren, hasta les dije cuántos van a hacer. Así que van a andar como con la cuenta. Así como, hoy queda uno. Pero bien. Entonces yo me voy a poner más atrás. Ustedes se van a... Ahí un poquitito más. Bien. Ustedes se ponen bien al inicio y yo me pongo más atrás para que me puedan ver. Pies juntos, piernas, trata de juntarlas, aunque no se peguen, no importa, tratas de juntarlas. Retroversión de pelvis, hombros atrás y abajo, manos firmes hacia el piso. Inhala profundo. Y exhalando, junta tus manos al centro del pecho. Inhala, eleva manos, junta palmas en el cielo, mira arriba. Y exhalando, vas hacia adelante para plegarte en Uttanasana. Inhala, miras al frente, abres tu pecho. Reteniendo el aire, puedes saltar o caminar hacia atrás. Apoya rodillas, genera una tabla en tu tronco y tus piernas. Y exhalando, bajas con los codos pegados al cuerpo. Inhala, Bhujangasana, abre tu pecho, cobra. Y exhalas, Adho Mukha Shavasana. Tres respiraciones aquí, empuja con tus manos, separa los dedos de tu mano lo que más puedas, abarcando la mayor superficie posible. Inhala profundo en la postura, exhala todo el aire, saltas o caminas hacia tus manos, inhalas Ardha Uttanasana, abres el pecho y exhalas Uttanasana, te pliegas. Inhala, suspende el cuerpo, elévate, junta palmas en el cielo, exhalas, Atmanyali, el centro del pecho. Vamos, inhala, exhala, bajas a Uttanasana, si tus manos no llegan al piso, apoyas en las piernas. Lo mismo, Ardha Uttanasana, inhala, puedes hacerlo con apoyo de piernas. Sin soltar el aire, vas hacia atrás, saltas o caminas, apoyas o no rodillas y exhalando chaturanga como tabla al piso. Inhala, abre el pecho. Y exhala, subes al perro boca abajo. Empujas. Separa escápulas, rota hombros hacia afuera sin perder el peso del dedo pulgar de la mano. Proyecta talones al piso, inhala profundo. Exhala el aire en la postura. Saltas o caminas hacia las manos,
Abre tu pecho, Ardha Uttanasana. Y exhalas, Uttanasana. Inhala, te elevas. Exhala, Atmanyari, el centro del pecho. Vamos por el tercero, inhala arriba. Exhalas, abajo. Inhala, Ardha Uttanasana. Salta, camina atrás. Exhala, Chaturanga, al piso. Inhala, Bhujangasana. Exhalas, Adho Mukha Shavasana. Inhala la postura. Exhala. Saltas o caminas hacia las manos. Inhala, abre tu pecho. Y exhala, te pliegas. Inhala, eleva. Exhala, Atmanyali. Quedan dos, vamos. Inhala arriba. Exhala, Uttanasana. Inhala, Ardha Uttanasana. Salta, camina atrás. Exhalas, Chaturanga. Inhala, Uyangasana. Exhalas, Adho Mukha Shavasana. Inhala la postura. Exhala todo el aire. Saltas o caminas hacia las manos. Ardha Uttanasana, inhala. Uttanasana, exhalas. Suspende el cuerpo inhalando, te elevas. Exhala, Atmanyali, último de las. Vamos, inhala arriba. Exhala, bajas. Inhala, abre tu pecho. Salta, camina atrás. Exhala, Chaturanga. Inhala, Bhujangasana. Exhalas, Adho Mukha. Inhala. Exhala todo el aire. Vas hacia las manos. Inhalas, abres el pecho, aleja hombros. Exhala, te pliegas. Inhala, suspende. Exhala, Atmanyali. Vamos por el B. Entonces, el B vamos a funcionar así. El otro día se los enseñé elevando brazos, pero hoy lo vamos a aprender bien, bien. Entonces, vas a hacer primero postura de la silla. La postura de la silla es esta. Cuidado con hacer eso con la columna. Ahí. Que las rodillas no pasen la línea de tus pies. Entonces, comenzamos. Inhala, Utkatasana. Exhalas, Uttanasana. Te pliegas. Inhala, Ardha Uttanasana, abre el pecho. Saltas o caminas atrás. Exhala, Chaturanga, hasta el piso. Inhala, Urdhva Mukha. Exhalas, Adho Mukha. Pie derecho entre las manos. Apoya el talón izquierdo. Inhalando, guerrero 1. Virabhadrasana 1. Sin aire, apoya manos. Plank, exhala, Chaturanga, hasta el piso. Inhala, abre el pecho. Y exhalas, Adho Mukha. Pie izquierdo entre las manos, apoya el talón derecho en una diagonal. Virabhadrasana 1, inhala. Retienes, apoya manos. Plank, exhalas, Chaturanga. Inhala, Bhujangasana. Exhalas, Adho Mukha. Shavasana, te vas a quedar. Tres respiraciones acá. Suelta tu cuello, tu cabeza, mírate las rodillas. Inhala profundo. Exhala todo el aire. Saltas o caminas hacia las manos. Ardha Uttanasana, inhala. Uttanasana, exhala. Inhala, Utkatasana. Exhala. Tadasana. Vamos, inhala, Utkatasana. Exhala, Uttanasana. Inhala, Ardha Uttanasana. Salta, camina atrás. Exhalas, Chaturanga. Inhala, abre ese pecho. Exhalas, Adho Mukha. Pie derecho entre las manos. Subes a Virabhadrasana 1, inhalando. Apoya manos. Plank. Exhalas, Chaturanga. Inhala, abre el pecho, Bhujangasana. Exhalas, Adho Mukha Shavasana. Pie izquierdo entre las manos, apoya talón derecho, Virabhadrasana 1, inhala. Retienes, y ahora exhala recién. Inhala, Bhujangasana. Exhalas, Adho Mukha. Te quedas tres respiraciones.
Ombligo adentro, mírate las rodillas. Inhala profundo. Exhala en la postura. Saltas o caminas hacia las manos. Inhala Ardha Uttanasana. Exhalas Uttanasana. Inhala Utkatasana, postura de la silla. Exhala Tadasana. Brazos al costado del cuerpo. Mira hacia el frente. Si quieres puedes cerrar los ojos. Puede que te marees. Si te mareas, abre. Pero si no, intenta cerrar, calmar tu respiración. Muy bien. Bien, entonces se van a sentar, apoyo de rodillas, rodillas al ancho del yoga mat. Espérenme, voy a bajar la cámara mejor. Haciendo malabares. Bien, 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 bien. Por ahí estamos. Estamos perfectos aquí. Entonces, separa tus rodillas al ancho de la goma. Junta los dedos pulgares de los pies. Te sientas sobre los talones. Vas a quedarte aquí primero. Entonces muestro de lado. Avanzas muy poquito con las manos. Y abre. Abre pecho. Está un poco curva la columna, pero nunca tanto. Igual hay una retroversión de pelvis. Bien, ahora, desde acá. Están las manos adelante. Vas a caminar para que el tronco quede en línea con la rodilla. Ahí. Es como una mini torsión, pequeñita. Pero el ombligo es el que quiere ir hacia allá. Bien, que no se eleve el glúteo izquierdo por hacer este movimiento, manténlo apoyado. Si no se apoya porque no llegas, busca una manta, un cojín para ponerte entre medio y sentir un apoyo, es necesario. Inhala profundo, exhalando, vuelve al centro. Inhala al centro y caminas a la izquierda, exhalando, rota, rota, ahí, mantienes. Mira al frente, hombros atrás y abajo. Apoyo de mano en copa, no palma. Estamos también trabajando la fuerza de dedos, aunque uno no piense en eso, es necesario. Inhala, exhala, vuelve al centro y vas caminando. Avanza con tus manos para ir a Adho Mukha Virasana. Postura del gato estirado. Mismos hombros, mismos brazos que en Adho Mukha Shavasana. Empuja con tus manos atrás, rota hombros hacia afuera, separa escápulas, proyecta el pecho hacia la tierra, entran tus caderas. Inhala anclando los metatarsos en el piso y exhalando subes a la carpa o al perro boca abajo, tiene dos nombres. Ombligo adentro, separa escápulas. Separa escápulas, rota hombros, empuja, proyecta una diagonal desde tus glúteos, desde tu columna. Inhala, eleva pierna derecha al cielo. Y exhalando, la vas a llevar entre tus manos. Bien. Abre el pecho, mantienes aquí, que no se caiga la cadera izquierda, manténla firme. Proyecta el talón izquierdo hacia el piso. Como si quisieras apoyar la planta, proyecta hacia atrás, alinea rodilla con talón, que no se pase hacia adelante ni tampoco hacia atrás, alineado. Apoyo, mano en copa o apoyo de yema de dedos. Bien, vas a apoyar rodilla en el piso y vas a estirar el empeine, vas a apoyar el empeine en vez del metatarso. Y vas a empujar con la pelvis hacia abajo, entonces vas a elevar tu tronco, manos en la... En las caderas, yo voy a mostrar de lado. Entonces, aquí estamos haciendo trabajos de cadera y de psoas. El psoas es el músculo que está justo aquí, que te permite que la pierna suba. Eso es lo que permite. Entonces, manos acá. Retroversión de pelvis, costillas adentro, pecho abierto, ombligo adentro. Y ahora comienza a proyectar la pelvis hacia el piso, manteniendo la rodilla en línea con el talón. La nalga izquierda está
apretadita, está contraída. Proyecta, empuja, 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 sin que pase eso. Ahí, ahí, brazos, codos hacia atrás. Bien, desde ahí, ustedes están de frente, me voy a mover. Van a dejar la mano izquierda apoyada en el piso, van a flectar, pucha, no se ve, muestro ahí. Van a flectar la rodilla y se van a ir a tomar el pie. Si no llegas, un calcetín, un pañuelo, algo para que puedas tomarte si es que no llegas. Bien, ahora sí me voy a poner de frente, ya que vieron lo que hice con el pie. Lo tomas atrás y abres. Y tratas de empezar a pegar el talón al glúteo. Eso es lo que quieres lograr. Respira. Esto es cadera y psoas, montón. Mantiene respirando. Con la exhalación pega un poquitito más ese talón al glúteo. Inhala profundo. Exhalando, sueltas. Apoya ambas manos. Inhala profundo. Y exhalando, vas a ir a Adho Mukha. Eleva pierna derecha al cielo. Ekapada. Y bajas la pierna. Acomoda tu Adho Mukha. Respira, empuja, siente este Adho Mukha, una de las posturas más transitorias que hay en el yoga. Esta postura se hace un montón, así que es bueno hacerlo bien. Ahora, inhala, eleva pierna izquierda al cielo, Ekapada, que no se abra la cadera. Y exhalando, apoyas pie izquierdo entre las manos. Abre pecho. Firmeza en la pierna derecha, que no toda la fuerza esté aquí adelante. Reparte el peso de tu cuerpo. Dale fortaleza a todo. No por estar encima me derrito arriba de la pierna, no, estoy firme, como si me pudiera soltar. Si me suelto no pasa nada, no pasa eso. Bien, apoya la rodilla, estira el empeine, manos a las caderas, eleva ese tronco, ombligo adentro, retroversión de pelvis, costillas adentro, abre tu pecho, mira al frente y comienzas a empujar la pelvis hacia el piso, a estirar aquí, estirar el cuádriceps también. Sobre todo cuando van a flectar rodilla, ahí se estira el cuádriceps completamente, de principio a fin. Ombligo adentro, respira. Apoya mano derecha en el suelo, flecta tu rodilla acercando el talón hacia el glúteo, te tomas el pie, abres hacia el lado y empuja talón al glúteo. Fíjate que no se te pase la línea de la rodilla, a mí se me estaba pasando un poquitito, entonces acomodé. Y respira. Si te duele la rodilla al hacer esto por apoyo, ponte una frazadita abajo, algo así. O un cojín. Inhala, exhalando suelta el pie, inhala profundo, engancha metatarso y exhalando vas a ir a Adho Mukha, elevando la pierna izquierda al cielo, Ekapada, pie, baja el pie, acomoda tu Adho Mukha. Ahora, desde acá, Ekapada con pierna derecha, Ekapada significa elevar la pierna, entonces eleva pierna derecha al cielo, inhalando. Mantén caderas cerradas, por ahora. Mantienes, así que dale fuerza igual a la mano derecha, que no todo el peso se vaya hacia el lado izquierdo por elevar pierna derecha al cielo. El pie está en flex. Ahora, vas a abrir la cadera y vas a flectar la rodilla y llevar tu mirada como hacia la axila, hacia el techo en realidad, pero por la axila. Entra, empuja, abre esa cadera, flecta. Apertura de cadera, vamos. Pierna de apoyo firme. Puedes microflectarla si te tira mucho la parte posterior. Inhala profundo. Y exhalando, vuelve, baja pierna derecha al piso. Acomoda la muca. Empuja el cuerpo hacia atrás.
hacia arriba. Inhala, eleva pierna izquierda al cielo, escapada. Mantienes, caderas cerradas todavía. Mantiene, mantiene, vamos que se puede. Ahora, abre cadera, flexa rodilla, mirada por debajo de la axila hacia el cielo. Proyecta el pecho hacia la rodilla. Inhala profundo y exhalando, vuelves a Dhammukha. Inhala, escapada con pierna derecha, eleva, no abras cadera. Y exhalando la vas a llevar adelante y vas a apoyar. Bien, entonces, vas a tratar de alinear talón con rodilla y tratar de que eso haga que tus caderas se puedan alinear. Si al hacer esto, si al alinear primero el talón con la rodilla, tu cadera izquierda queda muy abierta, pega el talón hacia el cuerpo y ahí cierras caderas. ¿Ya? Todo va a depender de la flexibilidad. Uno no es mejor que el otro, sino que se va progresando en la apertura. Bien, puedes apoyarte acá para empujar, para seguir abriendo esa cadera. Ombligo adentro. Acá igual se curva toda la columna en esta postura. Vas a llevar tus manos adelante. Entonces yo miré mi pierna de atrás ahora y me di cuenta que estaba hacia afuera. Y la alineé, la puse bien, un poquito más hacia adentro, que esté justo alineada con la cadera izquierda. Está el empeine apoyado, no el metatarso. Inhala y exhala la postura. Si puedes, vas a apoyar antebrazos. Hombros atrás y abajo, abre el pecho, mira al piso, cara paralela al piso. Ombligo adentro. Y recuerda que acá es el abdomen el que quiere llegar a la pierna. Puedes quedarte acá o profundizar, pero si el profundizar te va a hacer sentir dolor, quédate aquí, ya, por favor, sean obedientes con eso. La idea es que el cuerpo le siga funcionando bien, no que después esté como machucadito, no, no es necesario. Entonces te puedes quedar acá o avanzas con las manos y vas con la cabeza al piso. Inhala profundo, apoya manos bajo hombros y exhalando empuja el cuerpo despacito. Vas a enganchar y elevar un poquito tus caderas, enganchando el metatarso en el piso. Inhalas y al exhalar vas con escapada, pierna derecha al cielo, a Dhammukha, y bajas el pie al piso, acomoda. Inhala, eleva pierna izquierda al cielo, escapada. Y exhalando, la traes hacia adelante, apoyas rodilla, alinea, ¿cierto? Alinea el talón con la rodilla y luego alineas caderas. Puede pasarte esto con la cadera. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Proyectarla hacia el piso. Y ahí, ahora están paralelas mis caderas, están de frente. Cuidado con eso. Tratar de cerrar. Igual es difícil en esta postura, pero intente. Entonces presiona un poquitito ahí, abre un poquitito más la piel. Si tú empujas la piel, igual se va a sentir aquí. Apoya manos adelante, abre pecho, los hombros hacia atrás y hacia abajo. Mi pierna de atrás de nuevo me quedó un poquitito desalineada, entonces la muevo, muevo caderas. Apoya antebrazos si es que puedes, si no te quedas acá. Entonces, si te quedas acá y sientes que ir antebrazos es muy fuerte, pero igual quieres profundizar un poquito más, avanza un paso con las manos. Eso igual te va a ayudar a profundizar. Mira hacia el piso. Suelta con tu respiración. Vas a ir soltando la musculatura para que pueda ceder, para que la cadera derecha baje hacia el piso. Si quieres profundizar y no sientes dolor, avanza con las manos y frente al piso.
Si no, te quedas con antebrazos, no pasa nada, está perfecto, se siente igual. Yo siento igual con apoyo de antebrazos, con esta siento más, pero incluso ya en apoyo de antebrazos estoy bien. Inhala profundo, poniendo manos bajo los hombros y exhalando, empuja al piso. Bien, vas a anclar el metatarso derecho, traer tu cadera un poco más adelante para no ir como para que no sea tan fuerte el cambio. Inhala. Y exhalando, vas a Dukha con Ekapada, pierna izquierda al cielo. Y exhala, baja la pierna izquierda. Inhala profundo en Dukha. Exhalando, apoya rodillas en el yoga mat. Junta los pies, te sientas en talones, Dukha Virasana. Inhala, apoyando manos bajo hombros. Exhalando, vas a empujar el piso con las manos, subiendo vértebra a vértebra tu columna, como una curvita. Lo último que se eleva es la cabeza, lento, nadie te apura. Muy bien. Se van a sentar a un costado, van a estirar piernas, soltar un poquitito ahí, soltar caderas. Bien, Yoga Nidrasana. Entonces, aquí es una gran flexión de columna. Y vamos a entrar en las caderas con todo. Entonces, se van a apoyar, yo me muevo para que me vean completita. Van a apoyar bien la espalda. Y primero van a llevar rodillas al pecho en osito relajado. Puedes balancear de lado a lado, un pequeño masaje a tus lumbares. Bien, si llegas. Vas a con los deditos de paz, o sea, dedo índice y dedo medio, te vas a tomar los dedos pulgares de los pies y vas a separar tus rodillas y presionar muslos contra el cuerpo. Entonces, trata de que se alinee el talón con tu rodilla, no que esté tan así. Ahí, baby pose se llama. Y vas a balancear de lado a lado. Entonces, ahora les. Un pequeño desafío. Van a avanzar hasta que toque la rodilla y luego vuelven. Abdomen ahí. Otra rodilla. Vuelve. Sigue presionando. Sigue presionando ahí. Y vas a juntar la planta de los pies y la vas a tomar. Puedes entrelazar los dedos, si quieres, de la mano. Y vas a elevar para dejar paralelo los pies a la cara. Entonces, inhala profundo, ombligo adentro. Y al exhalar vas a acercar los pies al rostro y vas a elevar el rostro también. Entonces, presionas. Ombligo adentro. Aleja los hombros de las orejas. Muy normal que aquí se eleven los hombros para hacer esa fuerza para empujar hacia atrás. Si llegas hasta aquí, está bien. Si llegas hasta aquí. O sea, si ya solamente dejar tus pies sobre el rostro sientes que es un gran trabajo, hazlo así. Ya te quedas en esa etapa. Vayan trabajando en conjunto con lo que su cuerpo puede dar, si no, va. Si ya llegaste y sientes que tienes mucha flexibilidad, puedes pasar los brazos por dentro, entrelazar manos y vas. Inhala profundo y exhalando vas desarmando. Primero baja la cabeza al piso y luego vas juntando rodillas, osito relajado. Balancea, y te vas sentando. Bien. Ahora, vas a separar tus piernas. Sintiendo comodidad en la separación, a veces uno separa mucho, entonces la columna se curva, por ejemplo, porque no es capaz de mantener el cuerpo de esa manera, entonces no tiene por qué ser así como, ay, me abro entero, no, es un poquitito nomás. Y vas a flexar la rodilla izquierda primero y vas a pegar el talón al pubis. Eleva brazos hacia el cielo, inhala. Y exhalando, vas a apoyar manos adelante sin bajar. El pie está en flex, este pie está así, no está ahí, firme.
Sin bajar, vas hacia adelante. Ambos isquiones apoyados en el piso. Si te adelantas y se despegan, vas hacia atrás. Y vas avanzando de a poquito para ir poder bajar. Puedes apoyar palmas ahora, no es necesario ahí. Pero no bajes tanto, trata de mantener tu columna erguida, más que hacer esto. Entonces ahí nomás, mantente ahí, pero con la columna erguida, el pecho abierto. Inhala profundo y exhalando te devuelves. Inhala, eleva brazos. Reteniendo el aire, rotas y exhalando vas hacia la pierna derecha. Trata de bajar el costado izquierdo, que no se abra. A veces pasa eso, que se abre. Ciérralo. El ombligo es el que quiere ir hacia el cuádriceps. Inhala profundo. Y exhalando, desenvuelve el tronco de a poquito. Estira pierna izquierda. Flexa rodilla derecha. Pega el talón al pubis. Inhala, eleva brazos al cielo. Y hacia adelante, crece con la columna hacia adelante y apoyas. Hombros atrás y abajo. Pie en flex, pierna firme, activada. Y vas bajando de a poquito, pero no para hacer esto, sino que solo si sientes que estás bien ahí, que tu columna está erguida derecha, y bajas un poquito más y no se curva, bien, baja otro poquito. ¿Ya? Pero aquí manda la columna erguida. Entonces, no es quiero llegar abajo, es quiero crecer hacia adelante. Inhala profundo y exhalando, vuelves. Inhala, eleva brazos al cielo. Reteniendo el aire, gira tu tronco y exhalando vas a la pierna izquierda. Si no llegas con las manos al pie, a la tibia, y si bajas esto nomás, dale eso nomás, de a poquito vas a poder ir bajando. Respira profundo, recuerda concentrarte en el poder de tu respiración. Inhala y exhalando, desenvuelve de a poquito, de a poquito, de a poquito. Piernas adelante. Flexa rodilla derecha, la cruzas sobre la pierna izquierda. Brazo izquierdo, abraza la rodilla derecha. Inhala, eleva brazo derecho al cielo y exhalando vas a la torsión Ardha Matsyendrasana. Acuérdate que la torsión es desde la cintura hacia arriba. Las caderas están de frente, miran hacia adelante. Tu mirada está sobre el hombro de atrás. Inhala profundo, exhalando vuelve la mirada hacia adelante y luego vuelve el tronco, estira pierna derecha, flexa rodilla izquierda, cruza sobre la pierna derecha, brazo derecho, abraza rodilla izquierda. Inhala, eleva brazo izquierdo al cielo y exhalando vas a la torsión, apoyas la mano justo detrás de tu columna. Y respira. Inhala profundo. Y exhalando vuelve mirada hacia adelante y el tronco. Te preparas para Shavasana. Te tiendes sobre el piso, palmas hacia el cielo, los pies caen hacia los lados, cierra tus ojos. Relaja tu musculatura.
Lentamente vas moviendo los dedos de tus pies, dedos de las manos, rodillas hacia el pecho, abraza tus rodillas. Te giras con mucho cuidado a la derecha, quedando en postura fetal. Tratando de mantener tus ojos cerrados, te vas sentando lento, nadie te apura, como el inicio de tu práctica. Junta tus manos al centro del pecho, en Atman Yali Mudra, gesto de la oración y el respeto. Para finalizar, vamos a cantar Om Shanti 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 Hari Om. Exhala todo el aire. Inhalas. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Inhala profundo. Al exhalar te vas inclinando. Gracias, gracias, gracias. Namaste.